¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos, hermanos Sneakers, y bienvenidos a un nuevo Versus. Las últimas entregas de la línea tanto de KD como de Harden han sido bastante buenas, y como recientemente las pudimos probar aquí en el canal, pues me empecé a preguntar, ¿qué es mejor? ¿Qué me conviene más comprar? ¿Harden Volumen 6 o KD 15? A pesar de que Harden y KD ya no estén juntos en el mismo equipo, pues siguen siendo bien camaradas. De hecho, KD fue el cumpleaños de Harden donde el vato aventó su pastel al agua. Creo que sí se tomó muy en serio el tema de bajar de peso. Y como les acabo de decir, estos dos pares son bastante buenos. Entonces, ¿qué les parece si dejamos de hablar y empezamos a conocer sus diferencias? Iniciando por la suela, en la cual nos podemos encontrar con dos patrones de tracción completamente diferentes, teniendo un patrón de espiga a lo largo de todo el Harden Volumen 6, mientras que en el KD 15 podemos ver que tenemos una serie de líneas multidireccionales acomodadas de forma ondulada desde la parte de la punta hasta la parte del talón. También las características de estas líneas de tracción son diferentes, ya que en el Harden Volumen 6 podemos ver que tenemos una gran profundidad, además de también tener un buen grosor y también una buena rigidez, mientras que en el KD 15 pues tenemos todo lo contrario, con unas líneas con una profundidad decente, una rigidez casi nula. Otra diferencia que podemos ver aquí mismo en la suela es el tamaño de estas mismas, ya que podemos ver que tenemos una base bastante amplia en el lado del Harden Volumen 6, teniendo un estabilizador lateral muy marcado y también un talón muy amplio, mientras que en el KD 15, pues sí, a pesar de que no es la suela más angosta del mundo, pues tampoco es tan amplia como me gustaría, además de que sí se vuelve un poquito más estrecha por la parte del medio, a diferencia que el Harden Volumen 6 no lo hace. Subiendo un poquito más, llegaremos a la media suela, donde aquí nos encontraremos de las principales diferencias de ambos pares, y eso es su tecnología de amortiguación, ya que como sabemos el Harden Volumen 6 utiliza principalmente el Boost como tecnología de amortiguación, el cual se encuentra a lo largo de toda media suela y que está cubierto por una capa en el lado externo de un material un tanto flexible, el cual tengo que decir que deja sentir al Boost completamente, ya que se siente esta suavidad que tanto nos encanta de este material. Y por el lado del KD 15 podemos ver que tenemos una media suela completamente hecha de un foam, el cual es Cushlon, uno de los mejores foam que tiene Nike, y estoy muy encantado con esto. Y además también tenemos una gran cápsula de Zoom Strobel a lo largo de todo el par, cosa que me encanta, ya que este sistema de amortiguación me parece bastante bueno. Podemos ver que este Cushlon en este caso no es tan suave como así en su entrega anterior, pero aún así considero que tampoco es muy rígido que digamos. Y una vez que ya conocimos la suela y también la media suela, tenemos que pasar al upper, donde aquí tenemos un montón de diferencias, principalmente en los materiales, ya que los materiales del Harden Volumen 6, el cual se basa principalmente en este material sintético que tiene una textura similar a la gamuza, pero que resulta ser de una peor calidad y también que se ensucia demasiado rápido, el cual está acompañado por pequeños acentos de piel sintética que tengo que decir que se ven muy bien, ya que este par es bastante simple estéticamente en cuanto a la construcción de su upper, y esto es algo que me encanta. Mientras que en el lado del KD 15 podemos ver que tenemos una gran cantidad de materiales basándonos principalmente en textiles, teniendo una malla reforzada de doble capa por la parte del sobre acompañado por material sintético para así tener una mejor contención, y podemos ver que en los laterales están acompañados por dos grandes placas de plástico, las cuales también nos van a ayudar a tener una mayor estabilidad y contención, y en la parte del talón pues tenemos otro tipo de textil diferente. Alcanzamos a ver que ambos pares son low tops, lo cual me agrada muchísimo, y de hecho la altura es bastante similar, pero una cosa que sí cambia por completo es en el interior de los pares, ya que como recordaremos el Harden Volumen 6 cuenta con 6 spots de memory foam, el cual nos va a ayudar a tener una mayor ajuste en nuestro tobillo, mientras que el KD 15 pues con nada, y de hecho no tenemos tampoco mucho acolchonamiento que digamos. Y una vez que ya conocimos todas las diferencias entre estas dos grandes bellezas, tenemos que empezar a puntuar aspectos específicos de cada uno, iniciando por su estética, donde yo me voy a tener que quedar con el Harden Volumen 6. Aquí tengo que decirles que estaba bastante dudoso por cuál irme, porque ambos me parecen pares bastante bonitos, porque los dos son bastante simples, con una estética delgada, y esto es algo que me gusta mucho en los pares de básquetbol, pero tengo que decir que la construcción del Harden Volumen 6 me parece un poquitito mejor. Además del hecho de no tener ninguna capa y estar construido prácticamente en una sola pieza, me gusta demasiado, y pues este color también me gusta muchísimo. Aún así, el KD 15 me parece un par muy hermoso, y este colorway me parece de los mejores que hemos tenido, y más porque esta madre brilla en la oscuridad. Aún así, sabemos que la estética no es tan importante, entonces dime, ¿cuál te gusta más estéticamente a ti? Y ya dejando un poquito de lado la estética, tenemos que hablar de los puntos que de verdad importan, como lo es la tracción, donde yo me voy a tener que quedar
con el Harden Volumen 6. Como sabemos, la atracción del Harden Volumen 6 me parece bastante, pero bastante buena, teniendo parones prácticamente en seco la mayoría del tiempo y también siendo bastante constante, a pesar de que estemos en una superficie sucia o con un poco de piedras. Y esto es algo que me encanta, ya que yo, al ser un jugador de canchas exteriores, esto me viene de perlas porque siempre me mantengo agarrado y firme en el piso. Y tal vez se estén preguntando, ¿entonces la atracción del KD 15 es mala? No, de hecho no es mala, me parece una atracción buena, pero considero que sí se queda un poquito atrás en comparación al Harden Volumen 6, ya que a pesar de que tenemos algunas veces parones en seco, tampoco son tan constantes, y de hecho el polvo y las piedras sí le afectan de una gran manera, ya que poco a poco va perdiendo esa buena atracción que tiene. Y como les digo, no es mala, pero si la comparamos con el Harden Volumen 6, pues sí se queda atrás. Y de hecho ya tuve la oportunidad de probar ambos pares en duela en una cancha interior, y la verdad aquí de igual forma me tengo que quedar con el Harden Volumen 6, ya que es superior y me encanta. Y después de hablar de la atracción, tenemos que empezar a hablar de la amortiguación, donde yo me voy a tener que quedar con un empate. Porque sí, créanme que la amortiguación de ambos pares es bastante buena, y de hecho es el punto más fuerte que tiene el KD15. Como sabemos, esta combinación de Cushlon y Zoom Struggle es una que me encanta bastante porque es muy reactiva, y también tenemos una muy buena protección al impacto, tanto por la parte del talón como por la parte de la punta. Y además, en este caso, como el foam no es tan suave, no tenemos demasiada compresión, por ende tenemos un poquito más de estabilidad y también reactividad, y esto me gusta muchísimo. Y ahora, por el lado del Harden Volumen 6, es prácticamente lo mismo. Muy buena recepción al impacto por la parte del talón principalmente, y también por la parte de la punta. Y gracias a que el boost nos da un buen retorno de energía, también tenemos una buena reactividad. Y en este caso, este par se siente súper pegado al piso. Tenemos un gran core feel en este Harden Volumen 6. Y no estoy diciendo que con el KD 15 nos sentamos como si trajéramos unos LeBron 19, pero aún así, sí te sientes más pegado al piso con el Harden Volumen 6. Entonces, como les digo, yo la verdad prefiero por muy poquitito la amortiguación del Harden Volumen 6, pero como me parecen un tanto similares, pues dije, bueno, vamos a darle un empate. Y ahora, pasando a la estabilidad, aquí yo me voy a tener que quedar definitivamente con el Harden Volumen 6. Este considero que es el punto menos fuerte o el punto peor hecho en el KD15. Porque, como recordarán, en la review dije que este par no me pareció tan bueno en este aspecto. En la estabilidad me parece que está bien, ya que tenemos una base decente, no muy amplia para mi gusto. Pero donde sí carece muchísimo es en la protección al tobillo, ya que no tenemos un gran ajuste debido a que este collar no nos abraza nuestro tobillo como debería de hacerlo. Y esto es algo que no me termina de encantar del todo, ya que cuando te lo pones y te lo amarras, el par queda como así. Y créeme, se siente muy cabrón cuando estás jugando, porque en algunos momentos como que te baila un poquito el tobillo, y eso no es para nada bueno. Aún así, la contención que tiene el par es buena. Créanme que estas dos grandes placas de plástico hacen correctamente su función, y la estabilidad es decente, pero el ajuste del tobillo es malísimo. Nada que ver con la del Harden Volumen 6, porque gracias a estos memory foam que tenemos por la parte interna, te abrazan de una manera que no te pases de lanza. Es literalmente donde pones tu pie, se queda automáticamente, no se te mueve en ningún momento y te sientes siempre seguro. Además, si a eso le agregamos que tenemos una base muy amplia, tanto por la parte de la punta como por la parte del talón, y también una muy buena contención, este definitivamente es uno de los pares más seguros que he probado, a pesar de ser low. Porque sí, es muy seguro y nunca he tenido ningún problema en este aspecto. Entonces, como les digo, inestabilidad, contención y protección al tobillo, definitivamente nos vamos a quedar con el Harden Volumen 6. Y ya para ir cerrando este gran versus, tenemos que hablar de la calidad de sus materiales y también de su durabilidad, donde aquí también me voy a tener que quedar con un empate. Porque ya he sabido que el material del Harden Volumen 6 no me termina de encantar del todo, porque sí, a pesar de que es resistente, no es de muy buena calidad que digamos, y también se ensucia muy pero que muy rápido. De hecho, si tú tienes tus Harden Volumen 6 sucios, jálate por acá que te va a estar apareciendo un tutorial de cómo limpiarlos y dejarlos como nuevo, papá. Pero como les estaba diciendo, se ensucian muy rápido, no se sienten de una gran calidad al tacto, y esto es algo que no me termina de encantar del todo, a diferencia de los materiales que tenemos en el KD15, ya que el tener esta malla reforzada de doble capa lo hace un par bastante transpirable y también
vienen con una muy buena contención, además de que sí se siente un poquito de mejor calidad, al igual que este textil que tenemos por la parte trasera del par. Donde sí considero que presenta carencias el KD15 es en la durabilidad, ya que este par, como les dije hace rato, tiene líneas muy delgadas y tampoco muy rígidas que digamos. Aún así, este par tiene aproximadamente unas 18 horas de uso, ya que no lo utilizo demasiado que digamos. Y pues sí, no tenemos mucho desgaste aparente, solamente como que un poquito por acá y por acá, pero es muy mínimo. Aún así, el Harden Volumen 6, miren nomás, no tiene nada, güey. Nada, o sea, literal, solamente es como por acá, pero un desgaste mínimo, mínimo, y ni siquiera es en las líneas de tracción. Entonces, como les digo, en cuanto a la durabilidad, aquí no hay comparación alguna. Es mil veces mejor la durabilidad del Harden Volumen 6, tanto para jugar en exterior como para jugar en interior. Entonces, como no me gustan los materiales, pues aquí vamos a dejar un empate. Y pues bueno, con eso hemos llegado al final de este gran versus, el cual la verdad tenía muchísimas ganas de hacer, porque estos me parecen de los mejores pares que hemos tenido este año, pero se nota que tenemos un claro ganador y ese es el Harden Volumen 6. Además de que su precio es prácticamente el mismo, costando 3.700 pesos mexicanos o 3.700 PG coins. Y como les digo, yo definitivamente les recomiendo comprar más el Harden Volumen 6 porque me parece en primera más seguro y también más constante en cuanto a su tracción. Pero si tú prefieres el KD15, créeme que también vas a tener un muy buen par de tenis que te va a cumplir de una muy buena manera. Eso sí, no considero que el KD15 valga su precio completo, porque pues sí, como les digo, salen 3.750 bolas, güey. Entonces agarra una oferta y vete por este. Pero si tienes el dinero, definitivamente el Harden Volumen 6 es tu mejor opción. Y pues bueno, con eso hemos terminado con el video. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, suscríbete para hacer más en el canal, activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido que voy a estar trayendo. Entonces, nos vemos en el próximo video. Oigan, y probablemente todos estén preguntando, pero el giveaway de los 20k, ¿dónde estás? Shut up, viene pronto, te lo aseguro.